Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy buenas, un saludo planetario a todos los dominicanos, donde quiera que se encuentren, que Dios le bendiga a todos. Mira, Edmundo, terminó ayer el mes de la patria con un discurso magistral del presidente Luis Abinader, pero yo me pasé también el tiempo en meditación profunda con la gente del PBD, sí, el Partido de los Vagos Dominicanos, y ellos me hicieron una reflexión filosófica muy profunda. Ellos me dijeron, fíjate, Eddie, en las elecciones que vienen, nosotros vamos a ser el partido número uno del país. Digo, ¿número uno sin trabajar? Digo yo, ¿pero cómo así, líder? Me dice, ¿pero cuál es la presión que tiene el presidente Luis Abinader? Y es verdad, son los vagos que están presionando. ¿Pero no está trabajando? No, no está trabajando, es botella que quieren, dice él. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? A la gente. La gente dice, quiero un empleo, pero no para trabajar. Entonces ellos dicen eso, que hay... ¿Eduardo Estrella no piensa así? Que no. No. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, dijo que los funcionarios que se han encumbrado deben imitar al presidente de la República, Luis Abinader, y a su esposa, y descender a la tierra, como debe ser nuestro compañero Edmundo Ledesma, con los detalles. Eduardo Estrella, presidente de la Asamblea Nacional, dejó abierta la legislatura al recibir al presidente Luis Abinader, quien depositó las memorias del gobierno. Estrella hizo un recuento de la disposición del Congreso de sin abandonar su rol fiscalizador y de contrapeso. Desde el Congreso Nacional hemos priorizado todas las iniciativas que han llegado desde el Ejecutivo para accionar frente al COVID-19. La aprobación de los contratos de las compras de la vacuna, así como la modificación de la Ley de Contrataciones Públicas para liberar de concurso la adquisición de estas y las extensiones del estado de emergencia para mantener los programas de protección a los más vulnerables y el distanciamiento social. El senador por Santiago llamó a los funcionarios a ser servidores públicos que respeten las instituciones y contribuyan a eliminar la corrupción y la impunidad. Y de los nuevos jueces de la Cámara de Cuentas, para que esta instancia pase de ser una Cámara de Cuentos a actuar a través de auditoría sin maquillajes como un verdadero órgano de control fiscal de los recursos públicos y del patrimonio del Estado. El senador por Santiago también se refirió a la corrupción y a la impunidad, diciendo que eran las responsables de que no se avanzara en el país. Ese fue el primer discurso del evento donde el presidente de la República rindió cuentas este pasado 27 de febrero, pero de inmediato le tocó al presidente Luis Abinader y vamos a ver reacciones de diferentes sectores en torno al discurso del presidente, que de manera muy particular el PLD criticó la locución del mandatario. Tenemos una historia con nuestra compañera Rosalba Escalante. Para el Partido de la Liberación Dominicana, principal organización política opositora en la República Dominicana, el discurso del presidente Luis Abinader correspondiente a su primera rendición de cuentas no es más que una pieza aleatoria que busca neutralizar demandas de un pueblo insatisfecho. Lamentablemente, el PRM ha fallado a la gente porque no ha dado respuesta a ninguna de sus principales preocupaciones. Con solo medio año de gobierno ya son muchas las promesas incumplidas. El presidente de la República lo que menos hizo fue rendir cuenta. No rindió cuenta al país sobre el problema que tenemos con los desabastecimientos y las alzas de los productos de primera necesidad en la República Dominicana. No rindió cuenta al país sobre el problema de inseguridad que tenemos en la República Dominicana. No rindió cuenta al país sobre las pretensiones que hay de hacer una reforma fiscal en la República Dominicana. De acuerdo a los legisladores del Partido Morado, este gobierno no tiene logros que exhibir y lo que ha mostrado es la continuidad de obras iniciadas durante la gestión del expresidente Danilo Medina. Por lo que entienden, no se ha producido el cambio que la población demanda. Y vemos más bien un gobierno que obedece a implementar acciones de cara a no perder una popularidad que tanto anhelan.
entendemos que es un discurso un poco divorciado, bastante distante de la realidad del país, y esperamos que puedan dejar de estar improvisando con muchos problemas básicos de la sociedad. Sin embargo, para el Partido Reformista Social Cristiano, el discurso del mandatario fue equilibrado y prudente. Yo creo que fue un gran discurso y además el presidente cumplió con sus obligaciones constitucionales. Creo que numeró lo que es la pandemia, lo que ha hecho el gobierno, las inversiones, lo que va a hacer. Lo único que se mencionó son las cosas y los trabajos sociales que dejó el presidente Danilo Medina Sánchez. Después lo demás son puro cuento y pura politiquería. A juicio de funcionarios, legisladores y servidores públicos del oficialista Partido Revolucionario Moderno, este fue un discurso esperanzador y una señal de que seguirá el cambio que pide el país. Lo primero es que fue un discurso, uno de los discursos más completos que yo he escuchado en términos de rendición de cuentas. Segundo, que le puso una gran carga emocional, lo que significa un presidente absolutamente identificado con lo que dice y con una ilusión de ayudar a transformar este país. Comprometido con la transparencia y sobre todo con rendir cuentas como espera y necesita el país. Luis Abinader ha demostrado a la República Dominicana hoy que es un verdadero estadista. Un discurso prudente, respetuoso, planteó todo lo que tenía que plantear, pero con una visión de presidente de todos los dominicanos y dominicanas. Durante su alocución de poco más de 2 horas, Luis Abinader declaró el 2021 como el año de la vacuna contra el COVID-19 y de la recuperación económica. Gracias a Rosalba. Bueno, el mundo, la cosa de verdad que está interesante en el país. Especialmente lo que más me impactó a mí son todos los proyectos que el presidente enarboló. Si se puede realizar eso, Edmundo, vamos a construir una nueva República Dominicana. Mira, a mí me gustó el hecho de que él, diferente a lo que muchos pensaban, incluyendo yo, pensé que el presidente iba a hacer muchas críticas al pasado gobierno. No fue así. Y hizo una que otra pincelada en torno a ciertas situaciones, pero él se concentró en crear un ambiente de positivismo y de esperanza, y de crear una percepción de que la República Dominicana tiene la capacidad de resiliencia, de salir pronto de esta crisis. Un mensaje bien importante al sector empresarial, tanto nacional como internacional, motivándolos a que vengan a invertir y que tengan confianza en la República Dominicana. No obstante, sí quiero destacar que aquí yo coincido contigo y con lo que dijo el expresidente Leonel Fernández y actual presidente de la Fuerza del Pueblo, de que si el presidente logra acometer todas esas obras, fabuloso, pero tiene que explicar dónde están los recursos. Porque la verdad es que la cantidad de obras, y no solamente muchas obras, sino que hay megaproyectos. En consecuencia, yo diría, bueno, pero ahí no está ni el presupuesto de Estados Unidos. Ni con el presupuesto de Estados Unidos se pueden hacer tantas obras y tan importantes en tan corto tiempo. Yo sí también tengo que recordar que el presidente y este gobierno está enarbolando la figura de la alianza público-privada. La alianza público-privada. Y eso puede implicar que ya esté en carpeta para iniciar lo más pronto posible, de manera simultánea, de manera concomitante, una serie de obras importantes que es de donde pueden salir los recursos del Estado. Una parte del propio presupuesto y otra parte que venga de la inversión privada. No obstante, hay obras como es el inicio de, que él dijo que iba a iniciar este año, el tema de Pedernales y de la zona fronteriza de puertos, aeropuertos, mejoría de construcción de nuevas carreteras, etcétera, etcétera, que todas esas infraestructuras evidentemente que contribuyen a catalizar el crecimiento económico. Hay que estar claro en que República Dominicana tiene 2 sectores poderosos para hacer que la economía crezca, que son el turismo
y la construcción son los principales promotores del crecimiento. Pero todo el mundo sabe que el tema del turismo tiene variables exógenas que no podemos controlar, como es el caso de la pandemia y que la gente no está viajando a hacer turismo. Ahora, endógenos, si tenemos, los podemos controlar internamente con el tema de la construcción. Y no cabe la menor duda de que si una parte importante, ni siquiera todo, una parte importante de esas propuestas o promesas que hizo el presidente de la República de construcción, eso va a dinamizar de manera importante la economía, pero de manera muy particular va creando las condiciones para que una vez se restablezca el crecimiento económico mundial, por la inversión en infraestructura, la República Dominicana sea más atractiva, sea más competitiva, tenga una infraestructura competitiva que estimule a que llegue aún más inversión extranjera directa de lo que tradicionalmente llega. Recordemos que la República Dominicana es el país del Caribe que recibe más inversión extranjera directa. Mira, realmente, Edmundo, como tú dices, si se logra el desarrollo del sur en términos turísticos, porque hay que recordar que el este, antes de Rainieri, prácticamente no existía en términos económicos. Era una zona atera, especializada en caña. Eso era Monteculebra. Monteculebra. Incluso yo le decía a Edmundo ahorita que aparentemente el único aeropuerto internacional privado que hay es ese de Punta Cana. ¿Por qué? Porque Balaguer no creyó en ese proyecto. Balaguer le dijo a Rainieri, si tú quieres desarrollar tú ese proyecto, pero Balaguer no tenía ni nadie la esperanza de que eso fuese una realidad. Ahora, yo te digo porque he hecho estudios, he participado en estudios que se han hecho, y en el este, en Higüey, en toda la zona turística, que es inmensa, ahí hay gente de todo el país. El sur, lamentablemente, se está haitianizando, porque como no hay fuente de trabajo... Y hay un éxodo masivo de dominicanos hacia zona turística y hacia el centro de la ciudad, haciendo cordones de pobreza. Si eso se logra, ese desarrollo, señores, de la parte sur, todos esos dominicanos que están ahí pululando en los ríos, en la orilla de los ríos, contaminando eso, se van a ir porque ellos vienen aquí, como dijo el mundo, creo que fue el jueves o el viernes, es buscando cómo sobrevivir. Si se crean esa riqueza, así... Fuentes de trabajo. La gente se va a ir porque la gente lo que quiere vivir, todos los dominicanos o la mayoría de los que migran de República Dominicana, no lo hacen porque les gusta Estados Unidos, les gusta Europa, a ellos les gusta su país. Aquí siempre hay un clima bueno, para allá ese frío mata a la gente, pero como no hay fuente de trabajo, se van, emigran. Así pasará también en el sur, si el presidente Luis Abinader logra eso. El presidente Leonel Fernández hizo lo intento, Danilo Medina legalizó todas esas tierras que estaban prácticamente en manos de particulares que le pertenecían al Estado, ya todo eso está saneado. Entonces llegaba el momento del gran desarrollo del sur. Todos tenemos que apostar a eso, Edmundo. El gobierno invertir en infraestructura y en servicios, por ejemplo, mejorar el sistema eléctrico, el servicio de agua potable, carreteras, el puerto y el puerto de Manzanillo que se anunció, y un aeropuerto. Entonces, lo otro le toca al sector privado, nacional e internacional, invertir en el turismo. Que hay mucha carreteras. Y además puede desarrollarte también por ahí la zona franca. La agricultura, que por ahí hay una capacidad de siembra agrícola de alta calidad, un gran potencial. Lo que pasa es que no hay un gran incentivo porque el tema de las carreteras, el tema de la comunicación, se torna muy caro. Pero si tú empiezas a construir hoteles donde ya tú sabes que se convierte en una especie de cliente cautivo, entonces se estimula la agricultura. Pero alrededor de ese desarrollo vienen otras empresas. Ya hace falta mercados, supermercados, tiendas, discotecas, etcétera, etcétera. Posiblemente una vez se desarrolle la banca. Ahí nada más está el Banco de Reserva porque es obligado. Pero de una vez se van a... El banco, toda la banca nacional y todas... Bueno, es un dinamismo indescriptible a todos los sectores. Entonces, lo que hay es que iniciar. Hay un gran potencial en esa zona sureste, especialmente Pedernales, por
Bahía de las Águilas, y si se hace bien, definitivamente la pobreza desaparece. Hay el potencial y existe ya la experiencia, el know-how, por lo que se ha hecho en la zona este, de cómo desarrollar turísticamente esa zona. Ya un puntico ahí, Edmundo, nosotros lo dijimos aquí, pero lo voy a recordar. Cuando uno va al este, al área de Punta Cana y Bávaro, con toda honestidad que uno entra, ¿cree que esté en Miami? No creo que esté en Miami. Carreteras monumentales, con mall al más alto nivel, hoteles de lo más grande que hay en toda América Latina. Muchísimos proyectos de viviendas. Perfecto, para la gente que va a trabajar en los hoteles, tanto sea de alquiler o sea de venta, se crean muchos proyectos habitacionales en todo el entorno. Así que todos apostemos a ese gran proyecto de desarrollo turístico del presidente Luis Abinader, aunque ha sido un proyecto prácticamente de todos los presidentes, pero se ha ido dando pasos firmes y yo creo que llegó el momento del desarrollo del Mira, otro tema que quiero poner en contexto, que prácticamente se ha ignorado, que para mí es importantísimo. Mira, el presidente anunció que va en Puerto Plata a establecer una especie de Silicon Valley. Voy a leer aquí rápidamente qué es Silicon Valley. Silicon Valley, mira. Miren lo que es Silicon Valley, mira. Leo. Silicon Valley, en el área de la Bahía de San Francisco de California, es la sede de muchas compañías emergentes y globales de tecnología. Dilo al como paso, dilo Apple, al paso, dilo al paso. Apple, Facebook y Google. Casi nada. Se encuentran entre las más destacadas. También cuenta con instituciones tecnológicas en torno a la Universidad de Stanford de Palo Alto, el Museo de Historia de la Computación y el Centro de Investigación AMES de la NASA. Se encuentran en Mountain View, Museo Tecnológico de Innovación, está en la sede de San José. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? El presidente dijo que va a crear las condiciones para estimular la llegada de ese tipo de universidades y ese tipo de empresas para que empiecen aquí a desarrollar toda una ciudad tecnológica en Puerto Plata como lo es en California, Silicon Valley. Eso implica dar el salto importante que es hacer de la economía dominicana una economía digital basada en un modelo productivo con alto nivel de tecnología y servicios con alto nivel de tecnología, que al final del camino es lo que denominamos la cuarta revolución industrial. El mundo va hacia allá y nosotros no nos podemos quedar atrás. Así que excelente también la visión del presidente Danilo Luis Abinader en torno al tema de Silicon Valley y la idea de hacer grandes inversiones en construcción. Luego de que si ha hecho mucho o no, bueno, ¿qué espacio va a tener? 6 meses. Hablamos de 6 meses y hablamos de un presidente que entró a enfrentar una crisis demoledora, sanitaria y económica, que no ha finalizado, porque ni siquiera hemos salido. O sea, ningún país del mundo todavía le está yendo bien por la situación que hay económica provocada por el COVID-19, que en la República Dominicana y en todas partes del mundo ha implicado mucha gente enferma y que ha muerto. Incremento del presupuesto en salud, caída del presupuesto, cierre de empresas, 7,000 caída impresionante del nivel de empleo, un desempleo terrible, una inflación galopante, o sea, una situación micro y macroeconómica extremadamente difícil, y lo primero que hay que hacer es tratar de salir. Lo importante es que haya promesas y que haya un plan, una ruta hacia donde debemos de ir para poder enfrentar inteligentemente esta situación económica. Un apunte, yo soy administrador de empresa y una de las cosas que uno aprende es que para una empresa poder arrancar tiene que durar 2 años operando sin beneficios. A partir de los 2 años, si obtiene beneficios, se puede decir que es exitosa. Yo pienso, Edmundo, que en términos también
del ejercicio presidencial, que es la empresa más difícil porque es donde se concatenan, donde confluyen todos los intereses de una sociedad. Poder tener éxito en medio de una pandemia que azota a la humanidad no se puede valorar en 6 meses. Ahora, lo que se ve, como se dice en un refrán popular, cuando el domingo va bueno, va a ser bueno desde el sábado se ve. Es decir, toda esta planificación, todos estos entuertos que se han ido corrigiendo, nos dicen que puede ser un gobierno exitoso. Apostemos todos a eso. En otra información, los dirigentes sindicales, Gabriel del Río y Pepe Abreu, dijeron que fue bueno el discurso del presidente Luis Abinader, estuvieron allí presentes y dicen que ojalá se puedan rescatar los empleos que se han perdido. Nuestro compañero Edwin de la Cruz nos amplía más. El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENUS, Rafael Pepe Abreu, saludó el plan de rescate de empleos anunciado por el presidente de la República, Luis Abinader, ya que dijo que 300.000 lo perdieron definitivamente. Hay que trabajarlo porque tenemos que entender esto. Fueron 300.000 empleos que han perdido de un solo golpe. Esos empleos están perdidos de manera definitiva. Esos contratos se rompieron. Esa gente está en la calle. Y hay todavía unos 100.000 que están pensionados, que están en estado de suspensión de su contrato. Y esos trabajadores, mientras tanto, no están devengando salario, están dependiendo de los planes fáciles. Mientras que Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, CAS, dijo que espera que se cumplan las medidas anunciadas por el presidente Abinader. Esperamos que se apliquen las importantes medidas que ha anunciado el presidente. Ha sido algo que nosotros consideramos positivo para el país. Y con la esperanza de que se puedan cumplir todas esas preocupaciones del presidente, sus proyectos, sus planes. Abinader dijo que en los últimos 6 meses se han recuperado más de 60.000 empleos directos y al menos 200.000 de manera indirecta. Asimismo, anunció que próximamente se dará a conocer los detalles del programa República Dominicana Trabaja, consistente en acercar el empleo digno a los más necesitados. Gracias a nuestro compañero Edwin de la Cruz. Veamos a propósito cómo opinan los ciudadanos en torno al discurso del presidente Luis Abinader. Una historia con Víctor Erasme. El discurso mediante el cual el presidente Luis Abinader rindió cuentas por primera vez al país recibió una evaluación sobresaliente por parte de ciudadanos consultados por EN Televisión. Muy bien, muy bien, muy bien. Estuvo bien, para como encontró esto está súper bien. Con el esfuerzo que él se ha mostrado, se puede creer en lo que él dice porque él ha dado una muestra que él habla con hechos, no solamente con palabras. Luis Abinader está haciendo la cosa al pie de la letra como lo prometió. Entre los puntos con mejor valoración figuran el anuncio de que se revisará el peaje sombra de la carretera de Samaná y la garantía que dio el mandatario de que para el mes de junio el 80% de la población ya habrá recibido la vacuna contra la COVID-19. Dijo que se iba a enfocar primero en la pandemia y esa vacuna llegó aquí casi a de tiempo porque su sacrificio ha valido la pena. Los ciudadanos expresaron que el presidente de la República merece un voto de confianza por parte de la población, destacando que le tocó asumir el gobierno en un momento de serias dificultades económicas a nivel mundial, producto de la pandemia. Gracias, don Víctor. El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, don Osoria, manifestó que esta pandemia del coronavirus ha demostrado la insensibilidad humana. En su tedeum del 177 aniversario de la independencia de República Dominicana, Maciel Genao nos amplía. Y la humilía del tedeum que se celebró al cumplirse 177 años de la independencia nacional dominicana, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, expresó que se hace necesaria una reflexión y que se evidencia la insensibilidad e individualismo en medio de la pandemia del coronavirus. El presidente Luis Abinader llegó al Parque Colón cerca de las 12:40 del mediodía, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y la primera dama Raquel Arbaje, donde bajo lluvia se rindieron los honores militares correspondientes con las notas del himno nacional y disparos de cañones al aire. ¡Aplausos!
Cientos de seguidores del presidente Luis Abinader se apostaron en las afueras de la Catedral Primada de América, quienes mostraron su apoyo al mandatario con carteles y consignas. Los simpatizantes se reunieron en el Parque Colón de la Ciudad Colonial debido al dispositivo de seguridad que se instaló en los alrededores, que incluyó una gran presencia de militares y policías. Previo al acto religioso, el mandatario rindió cuentas de los primeros 6 meses de gobierno ante la Asamblea Nacional, donde anunció la implementación de programas de empleo, estudiantiles, fronterizos y de salud. El último acto, dentro del marco del Día de la Independencia Nacional, el primer mandatario visitó el Parque Independencia y depositó una ofrenda floral en el altar de la patria en honor a los fundadores de la República Dominicana, cuyos restos reposan en el Panteón de la Patria. Gracias a Maciel. Eddie, ¿qué pasa? Mira, yo mucho antes de que iniciara la distribución de las vacunas, había pronosticado que iba a pasar lo que está pasando. Que la vacuna iba a ser distribuida primero entre los países más desarrollados, porque son los que tienen el poder económico, el poder político y el control incluso de esas empresas farmacéuticas que pertenecen a esos países y a las universidades de esos países. Y no es verdad que se iba a vacunar una sola persona de un país pobre y que se quedaran esa gente, ciudadanos de países poderosos, esperando. No. Déjese de eso. Pasó lo que pasó. Por eso es que la República Dominicana lo que tiene que hacer es fajarse a desarrollarse para ser una potencia económica. ¿Es imposible eso? No es imposible. Porque yo le menciono a Singapur, le menciono a Corea del Sur y le menciono a Holanda, una serie de países que hace 50 años eran igual o más pobres que República Dominicana. Hace menos tiempo, hace 30 años. Y tomar una decisión política de hacerlo bien. Ahora, a esos países que yo acabo de mencionar, hace 30 años, cuando había una pandemia, les llegaba hasta último que a nosotros las vacunas. Ahora son de los primeros países a los que les llega la vacuna. ¿Por qué? Porque se han dado a respetar en el marco internacional, política y económicamente, porque han desarrollado su economía, sus instituciones y, en consecuencia, su influencia en el mundo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la República Dominicana? Dejar de estar llorando y bajarse a desarrollarse para que sea respetada a nivel internacional. Vamos ahora a aumentar nuestro acervo cultural con nuestra compañera Jennifer Peña. Monarquía constitucional. Sistema de gobierno en el que el monarca, aunque es el jefe de Estado, solo desempeña funciones ceremoniales y oficiales. La mayoría de las monarquías que existen hoy en día se enmarcan en un sistema parlamentario constitucional en el que las legislaciones es promulgar un parlamento elegido democráticamente.